Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Director General de Política Educativa Escolar, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Asimismo, manifiesto mi adhesión al Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Quiero agradecer la magnífica labor que ha venido realizando Fernando Sánchez Pascuala al frente de la Dirección de Política Educativa. Fernando es uno de los arquitectos intelectuales de nuestro sistema educativo y uno de sus principales gestores. Un sistema, por cierto, que se halla en rangos europeos, como ustedes saben, ¿no? Fernando Sánchez Pascuala es un servidor público intachable y ejemplar. Por tanto, mi agradecimiento profundo, mi reconocimiento a la labor fecunda, lúcida, que ha venido realizando durante estos más de 12 años al frente de las políticas educativas en Castilla y León. En tiempos bastante difíciles, especialmente en la última legislatura, Fernando ha conseguido convertir a un luchador de sumo en una bailarina de ballet clásico. Ha conseguido sortear, junto con su equipo, junto con los consejeros anteriores, junto sobre todo con el doctor Mateos, ha conseguido superar, digo, sin demasiados efectos laterales nocivos, una crisis pavorosa, económica, la crisis, ¿no? Por tanto, mi agradecimiento profundo, ¿no? Finalmente, y con carácter fundamental, quiero felicitar a Miguel Vega por su nombramiento como nuevo director general de Política Educativa de esta casa. Miguel representa, en cierta medida, continuidad con nuestras mejores políticas. Nadie cambia al delantero centro cuando está goleando, pero también la necesaria capacidad de cambio, de renovación, en ideas, en estilos, en las formas de tomar decisiones en este nuevo tiempo. Contigo llega, querido Miguel, la renovación necesaria. Estoy seguro de que imprimirás a tu dirección creatividad, empuje, compromiso, espíritu de equipo, diálogo, diálogo y diálogo, apertura de mente, transparencia y participación. Alguien ha dicho que los tres enemigos de las políticas educativas en nuestros días son las tres IES: inercia, ideología e ignorancia. Frente a la inercia, necesitamos nuevas respuestas para los nuevos tiempos. Frente al exceso de ideología, necesitamos derrochar diálogo con todos en este tiempo que vivimos en nuestro país. Y frente a la ignorancia, necesitamos profesionales, expertos como tú, querido Miguel, con una trayectoria acreditada que te avala y que nos hace presagiar éxitos en tu labor. Bienvenido a la Dirección General. Nuestras políticas en la educación buscan, en este tiempo como en otros, mejorar la calidad, asegurar la equidad y aumentar la empleabilidad de todos y cada uno de nuestros alumnos.